Corolla es todo un ícono para la marca japonesa y la industria automotriz, pues no solo es el carro más vendido en la historia en todas sus generaciones, sino que se ha convertido en un referente cuando hablamos de sedanes familiares compactos. Después de su exitosa presentación a finales de 2019, por fin ponemos a prueba un modelo que todos ustedes querían conocer. Qué tan equipado es, cómo funciona el sistema híbrido y, por supuesto, su economía de combustible. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes el nuevo Corolla híbrido en su versión SEG, la más equipada de todas. El resultado estético de la 12ª generación del Corolla salta a la vista, pues ahora luce más llamativo que todos sus antecesores y, como pueden ver, recurre a unas líneas más elegantes y modernas en todo su exterior. En el frente presenta una gran parrilla, unas luces muy estilizadas en LED para todas las funciones, incluso las exploradoras, y en el centro el emblema de Toyota tiene un pequeño borde azul que lo identifica como un modelo híbrido, sumado a esta línea metalizada que le da un toque mucho más deportivo. Visto de perfil, el nuevo Corolla presenta una caída del techo más pronunciada gracias a que el panorámico está más inclinado, haciendo que sea más aerodinámico. La línea de cintura, que bordea todo el vehículo, hace que sea más robusto, y aquí hay un detalle, es que los espejos están ubicados sobre las puertas. Esta versión SEG, que es la más equipada de todas, monta unos rines de 17 pulgadas bitono, que lo hacen ver más elegante y deportivo a la vez. Ya en la parte de atrás presenta una línea también muy fluida y deportiva en donde se destaca este acabado cromado que une los stops que tienen iluminación LED. Aquí también vemos el emblema de Toyota que tiene el borde azul y que lo identifica como un modelo híbrido. Construido sobre la plataforma modular TNGA, el nuevo Toyota Corolla es ligeramente más grande que su antecesor, el cual mide 4.63 metros de largo, 1.78 metros de ancho, 1.43 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2.7 metros. Y gracias a unas proporciones modificadas, el auto ahora luce más sofisticado al tiempo que presenta un centro de gravedad más bajo con una altura al piso de 155 milímetros. De puertas para adentro, el modo Corolla es completamente diferente al modelo que ya conocíamos, ahora es mucho más refinado, con plásticos blandos y materiales de muy buena calidad, suaves al tacto en prácticamente todo el interior del carro, que combinan con estos acabados metalizados y el negro brillante, que la verdad se ve muy bonito, pero hay que tener cuidado porque se raya muy fácilmente. El diseño guarda algunas similitudes con la Toyota RAV, donde se destaca esta pantalla Touch de 8 pulgadas que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, es original y donde podemos ver reflejados algunas funciones del sistema híbrido que vamos a ver más adelante. Sin embargo, casi todo lo relacionado con la conducción se visualiza en el computador de bordo digital, que es una pantalla de 7 pulgadas donde están el panel de instrumentos y junto a los medidores análogos que están a ambos lados, donde podemos ver el combustible, la temperatura y el otro que nos muestra el uso de la energía en diferentes posiciones. El volante de muy buena manufactura, ahora es más estilizado, se puede regular tanto en profundidad como en altura y tiene los mandos para manipular el sistema de infoentretenimiento, hacer o contestar llamadas y en este lugar encontramos el control de crucero y otras funciones. Volviendo a la consola central, esta versión cuenta con aire acondicionado automático de doble zona, por aquí hay un puerto USB escondido con un espacio donde poner el celular, la palanca de cambios también es más estilizada. Por aquí encontramos dos botones para los modos de manejo y el modo eléctrico. Y aquí hay un detalle que podría mejorar y es el freno de mano manual. En esta categoría casi todos son eléctricos. Portavasos y una pequeña guantera donde encontramos otro puerto USB y una toma de 12 voltios. Además de lo que ya les he contado, esta versión SEG del Corolla viene con un muy buen nivel de equipamiento, el cual incluye botón de encendido, sensor de luz y lluvia, asiento del conductor con ajuste eléctrico, acceso sin llave, cámara de reversa, sistema de sonido de 6 parlantes, tapizados en cuero y sensores de parqueo entre lo más destacado. Sin embargo, es a nivel de seguridad donde sobresale este sedán, pues toda la gama cuenta con 7 airbags, frenos ABS con EBD,
controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX, cinturones de seguridad de 3 puntos y apoyacabezas en todas las plazas. No en vano logró 5 estrellas en las pruebas de Latinen. Adicionalmente, esta versión híbrida SEG, que es la más equipada, también trae el paquete de asistencias a la conducción Toyota Safety Sense, que adiciona el control de crucero adaptativo, cambio automático de luces altas o bajas, alerta por cambio de carril y sistema de precolisión frontal con detección de vehículos, elementos que no son muy frecuentes en sedanes de esta categoría y que les voy a mostrar más adelante. Pasando a la parte de atrás, aquí el nuevo Corolla ofrece otra de las grandes virtudes y es su espacio y comodidad para todos los ocupantes. Como pueden ver, el diseño en las sillas da para que dos personas vayan muy cómodas. Miren, estoy en mi posición de manejo, tengo muy buena distancia en las rodillas, lo mismo en la cabeza. Habrá que tener cuidado a la hora de subir o bajar por el diseño de la carrocería. El túnel de la transmisión no es muy alto, así que la persona que va en este lugar no va muy incómoda. Tenemos plásticos blandos en toda la carrocería. Me harían falta, tal vez, las rejillas de aire acondicionado y un puerto USB. Y para sumar confort, ofrece un muy buen apoyabrazos con portavasos y adicionalmente a eso podemos reclinar el espaldar en proporción 60-40 para albergar objetos de mayor tamaño. Pasando a hablar del baúl, aquí hay varios detalles interesantes para contarles. Primero, que se puede abrir de tres formas, desde el interior del carro, por un dispositivo que está en este lugar, o por medio de la llave si la dejo oprimida. Al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 470 litros de capacidad y ojo, aquí hay otro detalle interesante, es que las baterías no sacrifican el espacio del baúl, ellas están puestas debajo de las sillas traseras. Al interior encontramos la llanta de repuesto, que es normal, con un rin de acero. Además del nuevo diseño, definitivamente una de las grandes novedades del nuevo Toyota Corolla está bajo el capó, pues ahora tenemos versiones híbridas, las cuales montan un motor de 1.8 litros de ciclo Atkinson sumado a un motor eléctrico sincrónico. Ambos desarrollan 122 caballos de potencia y 170 Nm de torque, acoplado a una caja automática e-CVT. Vale la pena desglosar un poco todo este sistema, pues de forma separada el motor a gasolina con sistema BVTi entrega 97 caballos de potencia y 142 Nm de torque, mientras que el eléctrico produce 71 caballos de potencia y 163 Nm de torque. Este es alimentado por unas baterías de hidruro de níquel metal que no requieren recarga externa, o sea, enchufarse para recargarse, pues estas se recargan con la frenada desacelerando o con el uso del motor a gasolina. Ahora les voy a contar cómo funciona el sistema híbrido. Es muy sencillo, encendemos el auto, ponemos Drive. Este carro no tiene cambios ni levas para hacerlo, es completamente automático. Recuerden que es una caja CVT. Iniciamos la marcha y él, más o menos hasta los 40 kilómetros por hora, va a estar siempre en modo 100% eléctrico. Ahí vamos subiendo la velocidad, voy llegando a 40 más o menos. Y aquí hay algo bien interesante para empezarles a contar, y es que tenemos tres modos de manejo: Power, Eco y Normal. Siempre se va a encender en modo normal. Seguimos la marcha, vamos más o menos a 50 y él sigue en modo baterías. Si yo acelero, automáticamente entra a funcionar el motor a combustión. La verdad es que tiene buen arranque, un buen pique para hacer un motor de 1.8 litros. Ahí reducimos la velocidad, se recargan las baterías. Otro punto importante para contarles es que en este lado tenemos el botón para el modo 100% eléctrico, EV Mode o EV Mode. Entonces, cuando yo lo oprimo y si tengo las baterías cargadas, él va a estar 100% funcionando con las baterías. Aquí hay otro detalle interesante para contarles, es que si yo bajo el cambio a la letra B, eso significa que el carro va a regenerar las baterías más rápidamente. Él como que automáticamente se amarra un poco más y eso hace que recarguemos las baterías mucho más rápido.
Ahora voy a mostrarles dos de las ayudas del Toyota Safety Sense que trae la versión SEG. La primera de ellas es el control de crucero adaptativo. Lo activamos desde este lugar. Activo el radar. Puedo regular la distancia por medio de esas rayitas azules de este botón con el vehículo que llevo enfrente, y él se va a adaptar automáticamente a la velocidad del frente. Si el vehículo reduce la velocidad o aumenta, él va a ir adaptado a esa velocidad. Si yo me salgo del carril, pues va a ir a la velocidad que yo le dije, que en este caso son 86 kilómetros de velocidad. El otro es el asistente de cambio de carril, que se activa desde este punto. Si yo trato de salirme, él me avisa y trata de corregirme. Lo mismo al lado derecho, también me avisa y trata de corregirme. Ahora vamos a comprobar la aceleración. Vamos a ver qué tanto pica el nuevo Corolla híbrido. 60. Ahí vamos a llegar a 100. La marca asegura que lo hacen 11 segundos. Juzguen ustedes mismos. La verdad es que estamos a 2600 metros en la sabana de Bogotá, y para hacer un auto híbrido, la verdad es que es muy bueno. La verdad es que Toyota ha fabricado un gran auto, muy bien equipado, muy confortable, amplio, espacioso, tiene buena insonorización. Esta versión pesa exactamente 1425 kilos y logra una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. Y bueno, la verdad es que yo creo que le va a ir muy bien a Toyota con este carro. La verdad es que el andar es muy suave, es un vehículo muy cómodo, la verdad, voy muy confortable. La posición de manejo también, Toyota mejoró mucho la insonorización del auto. Y otro detalle importante para contarles es que la marca asegura que este vehículo puede hacer hasta 76 kilómetros por galón. En las pruebas que estuvimos haciendo, combinados entre ciudad y carretera, más o menos nos dio 56, que la verdad es muy bueno para esta carrocería de vehículo. Otro detalle interesante es que este carro tiene suspensión independiente atrás. Eso también lo hace mucho más suave y más confortable, tanto en ciudad como en carretera. Para concluir, además de eso, en ciudades como Medellín, por ejemplo, no tiene pico y placa. En Bogotá, lamentablemente, sí. Esperemos que los entes gubernamentales trabajen en el tema, ya que es un vehículo que ayuda con el medio ambiente. Les recuerdo que el nuevo Toyota Corolla híbrido no tiene competidores directos, pero los que más se acercan son el nuevo Kia Niro y el Hyundai Ioniq. Para los que preguntan por el Ford Fusion, ese está un escalón más arriba, es un vehículo más grande, de otras características. Los invito para que vean el video aquí en este enlace. Importado de Brasil, por fin Toyota se animó a traer su primer modelo híbrido de su portafolio a nuestro país. Un vehículo que no solo impacta por su eficiencia y desempeño, sino también por su atractiva relación precio-producto. Y con un precio muy competitivo de 76.400.000 pesos en la versión XEI y de 87.900.000 pesos en esta versión SEG, el Corolla se convierte en una gran alternativa frente a los modelos híbridos y no híbridos que actualmente tenemos en nuestro mercado. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.